Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanará. Sé que con fe se mueve montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible, si puedes creer. Y al fin aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Hola mis hermanos, nuevamente con ustedes después de algún tiempo de ausencia, con un nuevo tema que por supuesto tiene el objetivo de que sea de edificación para tu vida y para que te lleve a un mejor vivir, a un mejor ser, a aplicar estas enseñanzas que es lo fundamental. Entonces, hoy he cogido como referencia o he escogido a un personaje de las Escrituras que es el apóstol Pedro, para que consideremos algunas cosas de su vida y que podamos principalmente, más allá de criticar o elogiar al apóstol, pues que más bien nos veamos reflejados allí, en él. Entonces, como siempre hemos querido es eso, que podamos tomar nosotros nuestras decisiones para dar los pasos necesarios para seguir el ejemplo de aquellos que son ejemplo para nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a mirar. Ustedes recuerdan que cuando hablé del apóstol Pablo, mencioné en un programa que él fue hecho apóstol de la incircuncisión, es decir, para anunciar a los que pues no son judíos, sino a los gentiles, el evangelio. Sin embargo, vimos cómo él en toda su vida fue llevando el evangelio a los judíos. Bueno, pues ahora vemos, voy a leer el texto al que estoy haciendo referencia. A ver, Gálatas 2, versículos 7 al 8, y entonces está hablando el apóstol Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, etcétera, etcétera. Entonces está mencionando que Pedro había sido enviado o escogido para llevar el evangelio a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y él a los gentiles. Entonces, bueno, Pablo se convierte al Señor y ya lo vemos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, y de pronto, entonces nos encontramos con una narración, pues que con respecto a esto que estamos hablando, pues resulta extraña. Y es que está Pedro allí un día y de repente tiene una visión, y en un éxtasis, dice él, que le sobrevino, y ve cómo desciende un lienzo del cielo con cuadrúpedos, con reptiles, con aves, toda clase de animales, y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y esto sucede tres veces, esta visión, y Pedro desde el comienzo dice: no, porque no puedo comer ninguna cosa inmunda, es conforme pues a los preceptos que encontramos allá escritos. Entonces, de no comer animal inmundo, y los clasifica. Están ahí en la escritura. Entonces él, pues fiel,
fiel a su tradición, pues responde esto a la visión celestial. Entonces, ya después de la tercera vez, pues claro, y le llaman a la puerta y dice, mire que vienen a buscarlo, que vaya. Y el Espíritu le dice a Pedro, vaya con ellos, que usted va a ir con una misión. Entonces al final va Pedro allá y ¿a dónde llega? A la casa de Cornelio. Entonces estamos hablando ya de Hechos 10 y 11. O sea, Pablo se convierte en el capítulo 9. Si es que vamos a tomar como un tiempo cronológico los capítulos. Entonces, digamos, Pablo ya está listo para la misión que Dios le encomendó. Entonces viene una visión a Pedro y le dice, vaya aquí donde este señor Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Un centurión romano, es decir, un comandante de una fuerza militar del Imperio Romano. O sea, no es un judío, es un romano allá. Sino que es temeroso de Dios, es generoso, es dador, es justo. Y a él también pues, le aparece una visión y una instrucción de un ser resplandeciente que le dice, vaya, mande llamar a Pedro que le va a hablar, mande llamar a este señor. Y eso hace Cornelio. Y cuando viene Pedro a la casa ya se encuentra, pues no que estaba Cornelio esperándolo, sino Cornelio con todos sus amigos, sus parientes, los más cercanos, los más íntimos, dice. Y, es decir, había hecho una convocatoria inmensa, o sea, le dio una importancia tal a este evento que llamó a todos los que eran cercanos a su corazón. Es decir, y no sabía que él iba a hablar el otro, o sea, Pedro, sino que convocó y obedeció, llame a este que le va a hablar. Y él ve eso tan importante que convoca a toda su familia sin conocer. Entonces eso me parece importante destacar. Entonces voy a que Cornelio, ¿quién era? Un gentil, es decir, alguien que no era judío. Y entonces, ¿por qué no apareció en visión el Señor a Pablo y le dijo, Pablo, entonces para que comiences tu ministerio, ¿no? Ve a casa de este señor y anúnciale, ¿no? El Evangelio. Y pues, y ahí está. Entonces, ¿no? Le dice a Pedro, el que es de los de la circuncisión, que vaya a donde un incircunciso. Bueno, yo no entiendo esto, pero al final lo importante es que pues recibe el Evangelio del Señor Jesucristo Cornelio, él, su familia, los que están con él, sus amigos, todo el mundo, reciben el Espíritu Santo, y luego son llevados a las aguas del bautizo, bueno, mejor dicho, ya creyentes en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí, en ese momento. Y entonces Pedro entiende la visión de que Dios no hace acepción de personas y que cualquier persona tiene acceso al reino, tiene acceso a esa comunión con Dios por medio de Jesucristo cuando esa persona cree. Cuando esa persona cree, ¿cuándo cree? Cuando le es anunciada la palabra, cuando hay alguien que va y le anuncia la palabra. Entonces, eso fue lo que comprende Pedro, quien va y de una vez, pues obviamente, anuncia a todos sus hermanos, a los principales, a su y les dice, oigan, mire, me pasó esto, tuve esta visión, y resulta que, mire, o sea que Dios no hace acepción de personas, que también pueden ser salvos los de cualquier otra nación, no solo nosotros. Entonces todos dijeron, sí. Yo no sé si todo ese evento era como algo preparatorio para que después pudieran recibir a Pablo, que iba a venir a decirle, no, es que Dios me llamó para llevar el Evangelio de los gentiles. Entonces, se hubiera tenido una oposición tremenda, porque si no, ¿cómo así? Entonces, pues Pedro, siendo de las cabezas importantes allí en la congregación,
es quien directamente es llevado a esa experiencia, seguramente para allanar el camino para recibir de luego ellos mismos a Pablo como apóstol a los gentiles. Entonces, pues, es una deducción que hago de este hecho. El hecho aquí es que podemos ver también que cómo se relaciona la comida con el recibir personas. Pedro tiene una visión de cosas que no puede comer, tal visión. Después él comprende que era recibir a los gentiles, recibir a los que normalmente por tradición o con los que no se podía ni juntar. Entonces, pues esto está relacionado también con el Señor cenando con sus discípulos y les dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, y está hablando, pues claro, ser recibido él, ser recibida su palabra, pero ser recibido su cuerpo, exactamente como él dice, es decir, nuestros hermanos, que tú puedas recibir. Entonces, se relaciona ahí, comer, tragar, recibir. ¿Recibir a quién? Al hermano. Recibir a todos. No hacer acepción de personas. No sé si tú tienes a alguien por ahí, a este no. Aquel no, ese ni que me hable. No lo puedo ni ver. Pues aquí relaciona ese recibir con comer. Es decir, si tú quieres ser parte del Señor, de su vida, de su esencia, participar, formar parte de su cuerpo, pues debe recibir a los demás miembros de ese cuerpo. Entonces, eso es, tomad, comed, este es mi cuerpo. En fin. Lo importante aquí también destacar es que Pedro obedece la palabra. Que si lo hizo de primerazo o a la tercera vez, no importa. O sea, él obedece la palabra por encima de sus creencias y tradiciones, y va y hace la cosa, y entonces vemos el fruto y el resultado de esa acción. O sea, ¿cuántas veces nos aferramos nosotros mismos a cosas, a situaciones, a creencias? Tenemos un esquema ya mental, ¿qué es Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la obra? ¿Quién soy yo? Y viene una palabra viene a romper, a derribar lo que está ahí, y nosotros pues sencillamente tenemos que recibir y poner por obra, obedecer. Y entonces eso al final pues va a traer un fruto y un resultado. Entonces tres veces tuvo que venir la visión a Pedro para que al final él dijera listo, ¿no? Cuando el Espíritu le dice vaya con ello, entonces él va. Que se negaba, no, ¿qué hago esto? No. Bueno, entonces nosotros también podemos ir a las tres, a la una, a las dos y a las tres, y obedecemos enseguida. Muy bien. Entonces, encontramos también un Pedro, vamos ahora con otro aspecto, que es el que deja lo que está haciendo para ir en pos del Señor. Entonces tenemos narración de esto en tres evangelios, en donde está Pedro allí. En un evangelio, Mateo dice, dejando las redes al instante, le siguió. En otro, en Lucas, entonces vemos cómo el Señor hace una señal allí muy grande, y ellos pescan, no, tratan de pescar y no hay peces, entonces el Señor les dice, boten la red por este lado. Se lo miran así como desconcertados, pero hacen caso y sacan una cantidad inmensa de peces que la barca ya no daba abasto. Entonces, dice que cuando ya trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, pues le siguieron, después de ver esa señal. Y en otro evangelio dice que el Señor pasaba por ahí por el mar y que les habló, y entonces ellos dejando luego, no al instante, sino luego, sus redes le siguieron.
¿Qué es lo importante aquí? No es ver que si fue ahí mismo, después, que si fue solo con una palabra o si fue con señales de poder o cómo fue. El asunto es que fueron, ¿no? Entonces, no importa cuál es tu situación, tu circunstancia, que si ya lo hiciste, que si no lo has hecho, no, que es que lo hagas. Al final, ir en pos del Señor que te va a hacer una persona con una misión diferente a la que tú pensabas que era tu vida. Entonces, es dejando estas cosas que yo creía que eran el propósito de mi vida atrás, entonces le doy preeminencia a esta a la que el Señor me convoca, a ser parte de su obra, a ser pescador de hombres. Entonces, encontramos un Pedro también que recibe una revelación muy grande. Jesús les dice, bueno, ¿quiénes piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿De quién soy yo? Que entonces unos decían una cosa, otro, y Pedro dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso, pues, dice, eso no te le reveló carne ni sangre, sino el Espíritu, y esto es una cosa muy importante, y sobre esta roca edificaré mi congregación, mi asamblea, mi eclesía. Entonces, sobre esa revelación que el Hijo es Cristo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios. Entonces, sobre Cristo, sobre esa roca es edificada su obra. Entonces, vemos un Pedro que trae, recibe una revelación, la manifiesta, que es decir, que es sensible a la voz del Espíritu, que está atento, que está allí. Eso sucede pues porque él está allí al lado, está permanentemente, está atento. Y bueno, encontramos cómo recibe una revelación grandísima. Nosotros podemos estar recibiendo también revelación importante conforme escuchamos la palabra, está viniendo y de repente nos es revelado, esto es aquello. Y eso nos tiene que llevar a una acción, a una respuesta, a algo importante, porque por eso recibimos esa revelación de esas verdades que están siendo como descubiertas ante nuestros ojos. Pero lo importante es que yo vea esa revelación. Se ha revelado en mí, ¿verdad? Su Hijo revelado en mí, en ti. Es personal. Entonces, enseguida de esto, digamos, al capítulo siguiente, ahí yo estoy hablando de Mateo 16, ¿no? 14, 18. Pero ahora, en el mismo capítulo, digamos, el siguiente texto, entonces ya Pedro no es el exaltado que trae la revelación, sino el que se vuelve adversario, porque trata de impedir la voluntad de Dios. Que es ese. Jesús les dice, bueno, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca y que muera, pero al tercer día voy a resucitar, bueno. No sé, él les hablaba eso, dice que les empezó a decir muchas veces eso, pero yo creo que ellos no entendían de qué estaba hablando. En todo caso, la acción era, pues, de todas maneras como terrorífica, en el sentido que les decía, bueno, voy a morir y voy a padecer. Y entonces, pues Pedro le dice, no, Señor, pues, no vayas. Y dice, uy, Pedro, ese opositor. No, es que ponte en su lugar. ¿No? O sea, estás al lado acompañando al Señor todos los días, día y noche, van aquí para allá haciendo milagros, señales, anunciando todo. Ellos están felices, comparten con Él, van en la barca, comen en el pan, hacen, o sea, están ahí. De repente dice, no, pues voy a morir, y voy al Señor, ¿no? O sea, es natural, es normal, normal. Y entonces,
Ten compasión de ti, Señor. O sea, normal. Entonces es como cuando llega la palabra en nuestra vida, sí, Cristo se ha de manifestar en nosotros, pero es necesario que muera el viejo hombre, necesario que, ¿no? Que muera la vieja creación y se levante la nueva y tengas una nueva vida. Y yo, ¿qué es lo normal? Lo normal es que digo, bueno, no, yo pues está bien, me reúno, cierto, escucho, me conecto, pero de ahí a, ¿no? O sea, ya es fanático, ya que yo, mi vida, o sea, poner mi vida, o sea, cambiar mi vida, yo, bueno, hasta ya no, es lo normal, lo normal. Lo cierto es que nos volvemos adversarios del plan de Dios y de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, y es que es necesario que sucedan ciertas cosas para que se produzca una nueva creación en ti. Entonces, pues no hay que convertirse en ese adversario. El hermano Alfredo nos compartía sobre eso en la reunión del sábado anterior y nos hablaba de cómo quitar ese anticristo, de ponerlo, o sea, quitar ese rey, ese reyecito que eres tú y soy yo. Entonces, bueno, eso mismo. Entonces, no ser anticristo, no ser adversario a la obra, al propósito de Dios en tu vida. Y luego encontramos a Pedro negando al Señor, porque pues claro, cogen, se cumple lo que él dijo, entonces lo cogen preso, lo llevan, y están ellos allí compartiendo en el huerto una noche, y de pronto ven cómo se lo llevan, él trata de defenderlo otra vez, saca la espada, y nada, se lo llevan allá, y lo arrastra de esa turba, y gritan, y yo sé, es un momento terrorífico, y allá lo están interrogando, y están diciendo, sí, que muera crucificado, y yo, Dios mío. Entonces de pronto alguien voltea y dice, él también estaba con él, no, y otro, y sí, sí, él estaba, y otro tercero dice, sí, se habla como ellos, y no sé qué, pues, claro, es natural. Natural, es decir, de una acción. Entonces, él al final recuerda lo que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Entonces, llora amargamente, etcétera. Y claro, está reconociendo su condición. ¿Cuántas veces somos cobardes para emprender la causa del Señor, o luchar por la causa del Señor, o defender la causa del Señor, defender la obra del Señor? Y uno dice, no, allá fue ellos, allá dicen ellos, hablan, no, yo no tengo que ver ahí, yo no soy de ellos, yo... ¿Cuántas veces ha pasado? Y nosotros mismos, pues, hemos estado en esas situaciones de negar al Señor y a su obra. Y bueno, luego encontramos que pues viene el Espíritu Santo y hallamos un Pedro que de repente pues está predicando a Jesús con denuedo. Claro, pero es que tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y como el hermano Alfredo nos ha dicho, eso cambia las cosas, cambia todo. Ahí tú eres otro, ahí tú eres imparable, ahí eres arrollador, ahí eres, ya no hay el negar, ya no hay el temor, ya no hay, no. Entonces, en ese primer discurso de Pedro, pues nos habla la Escritura que 3,000 personas se convierten. Hechos 2.14. Luego, entonces viene un milagro, que Pedro sana a un cojo, que lleva más de 40 años cojo, y el cojo se levanta y termina saltando, andando, feliz. Y todos sabían que era cojo, pues imagínense alguien sentado ahí a la
puerta del templo 40 años, desde que nació, pues todo el mundo sabe, su familia, su mamá, el cojo que está ahí toda la vida. Y de pronto está saltando y alabando a Dios y caminando, pues es un evento que alborota pues toda la población. Y así que entonces Pedro hace otro discurso hablando sobre ese hecho y anunciando al Señor Jesucristo. Y entonces vienen otros 5,000 que se convierten al Señor. Entonces es con ese denuedo con que habla, ese poder, esa llenura del Espíritu, y luego pues por ese hecho pues es llevado a la cárcel. Entonces lo llevan a la cárcel, lo meten, y luego él es sacado de la cárcel por un ángel, pues, abre las puertas, lo saca y vuelve y sigue enseñando. Entonces está reunido el concilio, ya dice, sí saben, ¿no? Pedro es el que pusieron en la cárcel, ya está ya enseñando. Entonces tiene que volver a ir y volverlos a traer e intimidarlos y a azotarlos y decirme no hablen más en ese nombre. Entonces, pero dice, no, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. O sea, ya a Pedro le vale nada que lo cojan en la cárcel, que le den azotes, que lo amenacen. Ya no le importa nada. Nada le importa eso. ¿Por qué? Porque es que él sabe en quién ha creído. Y él sabe que su Redentor vive, que Jesús vive. Por eso actúa así. Jesús venció la muerte. Entonces, eso pues lo lleva a esas acciones así, que no importa qué intimidación. Y por eso después él habla en sus cartas, ¿no? Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, 1 Pedro 3:13, o porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, 1 Pedro 3:17. Entonces es alguien que habla, pero con conocimiento de causa, ¿no? O sea, no que predica así palabras solamente, sino como quien ha vivido algo y lo puede enseñar. Entonces, de esa manera recibimos nosotros palabras todos los días de alguien que ha vivido y tiene la autoridad para hablar. Entonces, entonces encontramos a ese Pedro que anuncia, que padece, y dos veces es librado por un ángel de la cárcel. Entonces, la segunda fue con Herodes, que lo había predicado y asmaba alboroto y todo. Entonces, Pedro, Herodes lo mandó, mató a Jacobo, y entonces a Pedro lo lleva a la cárcel. Y así que por encima de todo eso, pues ahí está un Pedro con una actitud diferente, y que después nos va a hablar de muchas cosas muy importantes. Muy importantes, y quiero destacar algunas. Por ejemplo, nos habla aquí en su primera carta, 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso nos llamó para que anunciemos las virtudes. Eso es no hablar de las virtudes del Señor, sino anunciarlas, es mostrarlas en nosotros. Nos habla, es el mismo Pedro que habla de esa evolución desde la fe hasta el amor, y dice que si estamos dedicados en estas cosas, eso no nos dejará estar ociosos y sin fruto. Entonces, hay que tomar decisión, hay que entrar en acción para no estar por ahí sin hacer nada, porque es que no hay tiempo para perder el tiempo, mejor dicho. Así que, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto nos habla Pedro también, o sea, y el hermano nos insiste, atentos a la palabra, ¿hasta cuándo? Hasta que salga en nosotros la luz.
No solo que la palabra nos alumbre, sino que seamos luz también. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y el Señor nos ha llamado y estamos aquí para tomar las decisiones, para ser instrumentos suyos, para ser pescadores de hombres, para hacer luz, para anunciar las virtudes y poder seguir el ejemplo de Pedro en lo que es ejemplo para nosotros hoy. Mi hermano, hasta la próxima. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve montañas, entra en mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.